Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí en Chair Online vamos a filmar otro episodio de Dead Light. Ya estamos bien avanzados, la verdad. No sé cuánto queda de juego, tenemos más o menos 30 y tantos episodios. Y estamos súper bien. ¿Para qué hablamos? Sí, estamos súper. Súper. Ok, me van a empezar a disparar. Yo no sé si vienen. Van a venir, o sea, no creo que no vengan, sinceramente. Todo el mundo escucha, pero mejor es que vengan. Wow, fallé dos balas. Eso es muy malo. Estoy intentando a ver si saco más cosas, no sé. Aquí tienen un montón de estos cuchillos, la verdad, que estoy recogiendo para tener. Entonces vamos a reventarle la cabeza a estos tipos. Con un balazo es suficiente, o sea, con un balazo le revientas la cabeza y te olvidas. Te olvidas un poco del tema. Y acá nuevamente hay muchas cosas, chicos, demasiadas. Aún me acuerdo en esos, en unos cuantos capítulos anteriores, cuando lo fueron a... se lo llevaron al científico y yo no tenía cómo defender, o sea... morí unas, creo que dos o tres veces para... poder lograr llegar a salvarlo. O sea, mejor dicho, sí, a salvarlo, pero entre comillas, porque... No digamos que me costó, o sea, me costó mucho. Tenían pistolas, tenían todos. Me acuerdo que cuando saqué la primera pistola, porque ni siquiera la haya hecho, la recogí. Estaba muy feliz. Y cuando me di cuenta más encima que podía reventarle la cabeza a alguien con un solo balazo, estaba más feliz aún. Y ahora estoy más feliz porque tengo mucha plata. Sí, pueden decirme, Shaggy, pero ¿por qué recoges todo? Bueno, porque lo necesito, chicos. Es algo que necesito, o sea, como piezas, como todo. Todo es útil. Absolutamente todo. Yo no sé quién anda, pero se escuchan ruidos. No sé si son zombies o qué son, pero arriba no es. Tengo solamente 19 balas. ¿Dónde te metes, viejo amigo? Solo 19 balas. Tengo tantas cosas que he agarrado, ¿no? Pero igual como amplié, no lo había visto, amplié mi... En el update le di ampliar la capacidad de carga, así que... fue genial eso. O sea, las habilidades... le di a eso. Entonces va a venir para acá. Igual ya tengo para pelear cuerpo a cuerpo, o sea, si quisiera lo agarro cuerpo a cuerpo. Pero por ahora prefiero igual... miren, cuando me toque a alguien armado,
va a ser complicado. Mientras que yo le dé en la cabeza, creo que todo está bien. Si se dieron cuenta, levantó las manos inmediatamente. O sea, ni siquiera pensó en atacarme como los otros. Los otros como que me atacaron sin pensarlo. Mire, municiones. Ah, estoy lleno de municiones, imagínense. Estoy lleno de municiones, no lo puedo creer. Qué buena. Entonces hemos agarrado un montón de balas. No, eso no quiere decir de que las vamos. Lieutenant, no he visto hacer dentro, pero el edificio parece estar vacío. Hay una plataforma Y es cada subterránea. vez más. Puede que esté ahí. Está lleno de balas por todos lados. Estos tipos cagan balas. Y no es broma. En serio. Cagan balas, chicos. He encontrado por lo menos ahí 200 balas. Entonces, no sé si suena acá o es en el juego. Lo siento tan real el sonido. Se me va a romper. No he encontrado la posición. No he encontrado la posición. No, es latina. Es latina, sí. Wow, un cuchillo gigante. Y estos son una joya gigante. Me va a dar mucho dinero. Y tengo muchas balas. Y está lleno. Lamentablemente no sé por qué no me dejan llevar más. Porque es una pena dejar tantas balas acá. En serio. Y miren, acá hay más. No, no puedo creerlo. Bueno, voy a botar algo porque tengo el inventario repleto. Estas valor cada una 10.000. No las voy a botar. Me las voy a quedar, de hecho. Tengo dos, o sea que podría tranquilamente soltar esto y llevarme una pistola. Llevarme. Yo no sé si las balas son las mismas o no. No lo sé, la verdad. Vamos a ver. Pareciera que sí son las mismas. Wow. Entonces voy a agarrar rifles porque obviamente el rifle tiene mucho más valor que cualquiera de estas cosas. Botaría lo peor, ¿eh? No sé. Esto no tiene tanto valor. Entonces ahí agarré y tengo. Parece que son distintas balas, no sé. Porque tengo 100 balas ahora. Sí, y sobraron un montón de balas igual. Pero tengo pistola y tengo. O sea, tengo pistola y tengo metralladora. Eso es lo que tengo. Ay, 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 me pico un poco la nariz. Y nada, la verdad que, por ejemplo, acá. Aquí están llenos. Entonces no me quiero gastar las balas innecesariamente, me las quiero gastar sabiamente, en serio. Entonces, estos tipos se las van. No veo, como no veo, no puedo disparar. Explotó eso de ahí y me está disparando.
Wow. Entonces, tengo balas arriba, así que no me preocupa tanto eso. Pero no quiero que me den. Entonces voy a ponerme más para acá. El fuego me está interrumpiendo un poco la visión. No veo, la verdad. Sé que está ahí. Maté a uno. Y sé que el otro estaba ahí también. O por lo menos... ahí lo vi. Necesito... ser inteligente. Aquí no se trata de disparar más balas o menos, la verdad. Se trata de disparar lo necesario. El tipo está allá y se está quemando. Entonces voy a intentar ir por acá y garchármelo. Voy a tirarme una venda y voy a cargar. Esta weá está putamente jodida, tío. En serio. O sea, por lo menos a mí me cuesta. Voy a... quiero... ya, ok, está muerto. Entonces voy a ver si me falta balas. Porque si me faltara, subo y automáticamente recupero. Entonces tengo el inventario lleno. ¿Qué más puedo botar? Quiero solo botar... no sé, no sé. A lo mejor ni siquiera tengo que botar nada más, chicos. Tengo el inventario lleno, o sea, de completamente lleno de todo. Entonces tengo este y este. Este lo voy a botar. Ya no me sirve. Y voy a subir a buscar balas. Nosotros dejamos balas acá, muchas balas acá. Entonces no... ¿por qué dejarlas si me las puedo llevar? Y ahora sí me dice inventario lleno. Bueno. Así que nada, chicos, ya me voy despidiendo el día de hoy aquí en Chaverline, en este increíble episodio de Daylight, que ya estamos con Aram y con todo, estamos muy bien. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejen like en el video, comenten bajo él y saben que bajo mi área en el link que dice únete al equipo, le hacen clic y los vaya directamente a TGN. Desde ahí ustedes pueden comunicarse con ellos, esperar su respuesta, y en base a la respuesta, si fuera positiva, que espero que sea así, saben que lean el contrato antes de firmarlo, no lo firmen de inmediatamente, asegúrense de siempre leerlo, porque al final eso es una garantía para su canal y tanto para ustedes, porque es importante siempre saber lo que uno está filmando. Entonces me están disparando. Así que eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio. Cuídense.